que ayer, a través de Ventaneando, hubo una entrevista con una actriz que señala justamente a un conductor del programa Hoy, ¿no? Estamos hablando de Laura Pons, quien acusó al locutor de radio Arturo Turri Macías de haberla agredido. Fue una entrevista justo en el programa de espectáculos de Patti Chapoy. En su relato, Pons afirma que el Turri un día la invitó a ver una película, sin embargo, cambió el trayecto y en su lugar la llevó a un motel donde cometió dicho delito. Dijo sentirse asustada, que se había quitado la ropa y que había pasado, ¿verdad? Detalles que no podemos dar aquí por la cuestión de del cuidado de las palabras. Pero en palabras más, palabras menos, ella lo está denunciando, pues, de abuso, literal, no de acoso, abuso, ¿no? Sí. Y es parte de la historia. Ahora, esto provocó reacciones, por supuesto, de los involucrados. Punto número uno, en Televisa decidieron suspenderlo, ¿ok? El programa Hoy saca un breve comunicado en redes sociales y dijeron, ante la acusación hecha por Laura Pons y mientras las autoridades dictaminan, Arturo Macías queda provisionalmente suspendido de la producción de Hoy. Es algo similar de lo que pasó con Gonzalo Peña, ¿no? Porque así salió también inmediatamente el lunes, ¿no? Después del fin de semana donde lo habían denunciado públicamente y lo suspenden. ¿De qué le pasa a mi familia? En este caso ha sido suspendido del programa Hoy. En tanto, el locutor negó por medio de sus redes sociales dichas acusaciones. Aquí marca una diferencia en comparación justamente con Gonzalo Peña, ya que Arturo, como pues él conoce los medios, y es lo que decíamos el otro día, porque había gente que nos decía: oigan, es que él tiene derecho a no responder públicamente, ¿no? Pues al ser una figura pública es importante fijar una postura. El Gonzalo Peña no fijó la postura porque iba a huir del país, porque hoy está prófugo de la justicia. Pero Arturo ha respondido y dijo: muchas gracias a todos por sus mensajes. Lo que comentan de mí es falso, en mayúscula. Yo respeto mucho a las mujeres en todo momento. Legalmente pronto les daré una respuesta y postura sobre este caso. Fue lo que escribió Arturo Macías, a quien vemos en la pantalla y quien era la voz del programa Hoy hasta el día de ayer. Por el momento, suspendido. Ahora, esta historia, pues mira, como siempre decimos, pues hay que darle voz y tribuna a las dos Cincuenta y partes. cincuenta, claro. Exactamente. Lo que nos corresponde como medio y como espacio es decir, aquí las dos versiones, aquí están, como lo acaban de ustedes escuchar. Yo le di primero la lectura a la acusación, ¿no? A lo que dijo la actriz en Ventaneando y lo que dijo él, ¿no? Ahora, aquí también ocurre que hay una cosa que está pasando. Evidentemente, al momento de suspenderlos, empieza también una cuestión económica, ¿no? Empiezan a perder no solamente, pues no solamente la imagen se empieza a deteriorar porque están en un momento de crisis, sino que también lo económico, porque les dejan de pagar, evidentemente, su sueldo. Y yo me pregunto, al final del caso, ¿qué va a pasar? ¿No? Le van a... Porque ya está gastando en abogados, ya está gastando en todo esto. Veremos qué sucede, veremos qué argumentos, qué pruebas también presenta, ¿no? La mujer, la chica. Pues ahora ya una mujer, ¿no? Era Ahora ya es menor una en su mujer. momento cuando supuestamente ocurrió el acoso o el abuso, pero ahorita ya tiene más de 20. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede y en el momento en el que decida mostrar pruebas y arrojar más información sobre este caso, pues lo iremos comentando, al igual cuál será la defensa de Arturo. Exacto. Exacto. Doris Vega, perdón, nos manda un super chat, $2. Muchas gracias, Doris. Dice: chicos, hoy me vacuno y estoy muy nerviosa. Ay, no, 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 no estés nerviosa, todo va a salir bien. Todo va a salir Todo bien, mi va a salir Doris. Qué bien. bendición que ya te vas a vacunar, qué maravilla. Eres afortunada. Pues disfrútalo porque ya vas a poder hacer una vida más normal, ¿no? Pues al menos menos tensa, menos preocupada, o sea, con la seguridad de que si te llegara a dar,
posiblemente sea mucho menos, ¿no? Va a ser mucho menos de alguien que no esté vacunado. Claro. Dice aquí Sandra, dice, su carrera se cae. Miriam dice, hola, buenas tardes, soy nueva por aquí, los saludo desde el estado de Arkansas y me encanta su programa. Dice, sí, programa tan feo hoy, venga la alegría, ojalá regresen los programas de revista de antes, dice Dianis. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, bueno, ¿qué más tenemos? Lorena Vandeverde dice, hola muchachones, saludos desde Venezuela, los amo, salúdenme. Claro que sí, Lorena, un beso hasta allá, hasta Venezuela, donde estás. Dice, hay que preguntar a la juez y fiscal Florecita si Arturo es inocente, dice Omar. Bueno, pues ya es que ahí nada más defienden a los suyos. ¿Qué está leyendo Alex? Dice Justin 34, no sé, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo algunos comentarios que hoy yo no sé por qué parece que... A veces pienso que se nos organizan algunos, porque es curioso que llegan y son varios producer. Como ajá, que se organizarán. Pues mira, yo me concentro en los mensajes bonitos, a mí me valen los demás. Pero es que luego los mensajes bonitos se esconden por culpa de estos sujetos, ¿no? Mira, que si ya vimos el zafarrancho que se trae Morris Gilbert y José Manuel López Velarde. ¿A poco? Del por qué sale de la cartelera el musical Mentiras. ¿Sale Mentiras? ¡No! ¡Ah, caray! ¿Qué está pasando? ¡Córrele, córrele al Twitter a ver qué está pasando! Dice, dice, hoy lo que están insultando a Alex, un mensajito, si tu estrella ya no alumbra, no quiere tratar de apagar el mío, dice María Reina. Gracias, María. Tú eres familia y estás aquí siempre. Muchas gracias. Elisa dice, hola, saludos desde La Piedad, Michoacán. Muchísimas gracias a todos los que están en este momento conectados, que son miles de personas, miles de conectados. Muchas gracias. Mira, lo último que posteó Morris, dice, cantaba Julio Iglesias, al final las cosas quedan, la gente se va, la vida sigue igual. ¿Será? ¿Qué pasa? Sencillísima frase que encierra. Entonces mejor búscate a López Velarde. López, ¿no?, Velarde. A ver qué está pasando. Yo sabía que esa relación no fue buena desde el principio. Desde el principio tuvieron problemas. Realmente quien la apoyó fue el socio de Morris, que era Federico González Compeán. Él es finalmente el que apoya el concepto de Mentiras. Y en estos años que ha estado la obra en cartelera, han tenido sus estira y afloja, ¿no? La relación ha sido una relación complicada en momentos. Entonces, no me sorprende. No me sorprende. Creo que era una cuestión que tarde o temprano iba algún día a explotar, porque tienen diferencias de opinión, ¿no? Sí. ¿Cómo ven? Pues aquí ando en los terrenos del Twitter y no encuentro. Y no le encuentras. ¿De dónde sacaste la nota? ¿No? Ahorita la ¿cómo se dice? Desmenuzamos. Sí. ¿En dónde está? Porque está interesante, ¿eh? Exacto. Oye, y luego hubo controversia ayer. Antes de seguir buscando esta información. Thank you.